Entérate 24. Veracidad en la información. Amigos de Entérate 24, compartimos contigo las noticias más destacadas de estas últimas horas. Nacionales. El diputado de la Asamblea Nacional, José Guerra, publicó en su cuenta en la red social Twitter los precios de 7 artículos esenciales que conforman la canasta alimentaria. Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República, informó que en las últimas 24 horas se detectaron 77 nuevos casos de COVID-19, lo que elevó la cifra de contagiados totales a 618. El ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado, expuso las cifras de contagios, recuperados y mortalidad sobre el coronavirus dentro del país en la 73ª Asamblea Mundial de la Salud, realizada vía videoconferencia por la OMS. Internacionales. Según señala el gobierno francés, durante las últimas 24 horas, el país registró un total de 131 muertos suplementarios a causa de la pandemia de COVID-19, al tiempo que resaltó que el número de pacientes graves ingresados en cuidados intensivos descendió hasta los 2.000 por primera vez desde el pasado 22 de marzo. Si la OMS no se compromete a importantes mejoras sustantivas en los próximos 30 días, haré permanente mi suspensión temporal de fondos a la OMS y reconsideraré nuestra afiliación al organismo, señaló el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de una carta al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Davi Alcolumbre, presidente del Senado de Brasil, suspendió las tradicionales vacaciones de julio de los congresistas debido a la pandemia del coronavirus que azota a ese país. Economía. El Banco Mundial estimó una marcada disminución en la demanda petrolera mundial, la cual rondará los 9,3 millones de barriles de crudo por día. La farmacéutica estadounidense Biogen creó la primera medicina que alivia los padecimientos de la enfermedad del Alzheimer y busca la aprobación regulatoria por parte de las autoridades para producirlo en masa. Hoy se celebra el Día Iberoamericano para donar leche materna y el Día Mundial del Médico de Familia. Entérate 24, veracidad en la información.